amigos, en este video les vamos a enseñar a instalar las letras en las llantas, ya que pues le dan otro estilo más agresivo, más deportivo al carro. Vean, de este lado les vamos a mostrar. Ya le instalamos accesorios a este Camaro, lo acabamos de pintar también, pero así tiene que quedar. Entonces, lo primero, ahorita les muestro que lo acabamos de hacer primero. Pero vean, Goodyear y sus diseñitos que lleva ahí son de caucho reforzado. Entonces, de este lado tiene que quedar igual, ¿no? Entonces, ya lo lijamos ahorita aquí con una lija 120 para matizar más que nada y que la letra quede bien. Y después lavamos con un jabón desengrasante, lo secamos y después con thinner, amigos. Le dimos con un trapito de thinner, vean, aquí está todo lo negro que soltó. Ahí se alcanza a ver. Y le pusimos aquí como un protector, bueno, el tape azul para proteger el rim, ya que los pintamos también. Y sacamos el centro, amigos. Le dividimos en cuatro partes la llanta. Sacamos aquí con un tape, lo pusimos al centro del rim. Y también acá, ven. Entonces aquí vamos a poner la palabrita Goodyear. Y un tenisito, ven. Aquí está el tenisito. Y de este lado contrario vamos a poner igual Goodyear. Y ya las letritas blancas. Bueno, los, no sé qué es, los separadores blancos. Ahorita van a ver cómo lo instalamos. Pero aquí tenemos un gotero industrial, obviamente industrial, que es el que nos va a ayudar a ponerlas. Ahorita quiero que ustedes vean cómo las instalamos, amigos. Son 10 gotitas a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Lo que es luz? Estamos. Y me voy a, de referencia, voy a agarrar la línea de aquí, ¿va? Para ponerla. Este tiene vista de águila, este chaco. Chaco. Cuidado con los de. Y son 10 segundos presionando, dicen ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Presionando fuerte según le dice. Vamos más rápido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Lo colocamos, sacamos distancia. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí la clave siempre es presionar 10 segundos, limpiar, digamos, pero presionar fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora que viene siendo lijar y lavar bien. Sí, y dividir bien. Sí, dividir las palabras.
vieron, ya avanzamos ahí la mayor parte, amigos. Tomamos como referencia el arquito de aquí, de la llanta. Y aquí, para poner estas, este diseñito, puse como un tape, masking tape de referencia. Creo que es de media pulgada, ¿no? ¿O no? Sí. No sé cuánto, pero lo puse así entre el medio de referencia. Y lo vamos a retirar ahora sí. Y pues ya saben, el sacar el centro del... hacer la cruz, pues, para dividir el centro del ring y pues que se vea simétrico, pero ya que le pongamos todas las letras a la llanta y le voy a dejar unas tomas, pero así quedaron ya bien instaladitas.